Amigos Inmobiliaria, vamos a hablar con José Damián Aguilar, que nos va a hablar de este nuevo concepto, con la nueva imagen corporativa de esta inmobiliaria que lleva ya tiempo, sobre todo aquí también en Marbella, en San Pedro. Y bueno, nos encanta el sitio elegido porque estamos aquí en plena avenida de Marqués del Duero junto al Boulevard. Buenas tardes y primero enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes a todos y nada, aquí tenéis vuestra casa para cuando tengáis que hacer cualquier gestión de cualquier tipo relacionada con el tema inmobiliario, financiación o cualquier consulta, estamos abiertos para cualquier cosa. Bueno, yo creo que es la pregunta no del millón, preguntarte cómo está ahora mismo el sector inmobiliario, en esta etapa. Pues mira, pienso de que la gente o los que son compradores y vendedores en general optan por empezar a buscar nuevas soluciones. Los bancos, que es una pieza clave para nosotros, empiezan a dar préstamos hipotecarios, con lo cual empezamos a tener un repunte importante y sobre todo en San Pedro de Alcántara, gracias al Boulevard, el repunte se nota bastante más. Bueno, tú tienes muchos años de experiencia en este sector. No sé si Amigos también forma parte de una franquicia o piensa franquiciarlo con esta nueva imagen corporativa. No, en principio es una marca propia, no la tenemos en franquicia. El hecho de franquiciarla, creo que nunca llegará a franquiciarse. Creemos que una marca local, queremos tener esa imagen identificativa de una marca local, donde realmente queremos expandirnos lo que es la zona de la costa, algo muy controlado. Y en principio es algo que queremos que perdure aquí en San Pedro Alcántara, pero para la gente de San Pedro y Marbella y Estepona, no mucho más. Bueno, el nombre realmente es un nombre cariñoso, porque la palabra amigo engloba mucho. Sí, la verdad es que es lo primero que pensamos cuando creamos la marca. Todo fue muy sencillo entre un grupo de personas que nos reunimos y fue precisamente por lo que tú dices. La primera palabra que aprende un niño, una persona extranjera o cualquiera cuando llega a España es amigo. Y creíamos que era la marca idónea para dar transparencia, seguridad y sobre todo tranquilidad a aquellas personas que vienen a nosotros para que le hagamos una gestión. Si a servicio se refiere, ¿cuál va a ser vuestro lema? ¿Nuestro lema? Pues mira, nuestro servicio, se basan principalmente en dar soluciones de vida. Buscar la vivienda idónea a aquellas personas que nos llegan que la necesitan, bien para comprar, bien para vender, y además buscamos soluciones a todos los problemas y necesidades que tengan. Desde la búsqueda de una financiación, una hipoteca adecuada, la tramitación de todos los impuestos que conlleva la compraventa o incluso previamente a todo un asesoramiento integral de la compraventa. Y referente a las redes sociales, me imagino que también trabajaréis, ¿es una ayuda o ventaja o desventaja? Pues mira, ha sido, además de una ventaja, es un mundo completamente nuevo para nosotros en el sentido de que la comunicación de lo que hacemos, de lo que necesitamos, a quién vamos y a quién nos dirigimos, es mucho más directa, mucho más a tiempo real y el feeling lo podemos notar mucho más rápido. La verdad que para nosotros ha sido una herramienta comunicativa muy importante. No solo para nosotros, para todo el sector, ¿eh? Realmente todavía podemos conseguir gangas para comprar realmente estas gangas de las que se hablaba y de que no se ha dejado de invertir en el tema de inmobiliario, en el ladrillo. ¿Se pueden conseguir todavía verdaderas gangas? No, yo sinceramente, y cuesta decirlo, el tema ganga, la palabra ganga ya tiene que desaparecer del vocabulario inmobiliario. Lo que sí se puede comprar son buenas propiedades a buena relación calidad-precio todavía, pero lo que es la ganga ya no existe. Lamentable no, yo creo que afortunadamente. Bueno, pues enhorabuena, no sé con cuántos qué equipo cuentas. ¿Cuántos empleados habéis generado, no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó la época de crisis, nosotros tenemos en plantilla 7 personas aquí en San Pedro Alcántara. Durante la época de crisis hemos llegado a ser 9, considero que la época de crisis llegó hasta agosto o septiembre del 2014. Actualmente somos 11 y con la idea de incorporar un par de personas de aquí a un par de meses. O sea que somos actualmente 11 y en poco tiempo seremos 13, 14 personas. Os deseo mucho éxito con nuestra nueva imagen, enhorabuena. Y nada, a disfrutar un poco con los amigos, ¿no? Con esta inauguración ya hecha oficial. Nuestra página web nos pueden seguir en www.iamigo.es.
y en redes sociales, en Facebook y en Twitter. Estamos en todas las redes sociales. Vale, muchas gracias a vosotros.